¿Cuántos años tienes? A las 7:36 estamos de regreso con una información que nos preocupa a todo el país. Así es, y esto tras el informe de punto final sobre el friaje en Puno. La ministra de Salud, Silvia Pesá, se pronunció. ¿Pero qué fue lo que dijo? Vamos a contarles, porque es un tema que nos preocupa a todos. Los niños están primero. Mientras las heladas siguen cobrando víctimas en las zonas altoandinas del país y nuestros compatriotas de Puno deben cruzar la frontera para encontrar mejores condiciones en los servicios de salud, la ministra Silvia Pesá responde vagamente ante esta crisis. Estamos evaluando eso con el gobierno regional de Puno y estamos tomando las acciones. Prefirió no ahondar en el tema cuando finalizaba su visita a la ciudad de Ayacucho. Sin embargo, la situación no deja de preocupar. El exministro de Salud, Abel Salinas, señala que la problemática radica en la falta de redes integradas para lograr una mejor atención en centros de salud más alejados. Integrado no solamente en los establecimientos públicos, también con los establecimientos de la seguridad social, con los de las Fuerzas Armadas, con los privados, todos integrados, siempre alrededor del gobierno local. Las municipalidades tienen un rol protagónico. El también exministro de Salud, Óscar Ugarte, coincide en que debe haber un trabajo conjunto con gobiernos regionales y locales para fortalecer los servicios de salud en zonas críticas. También considera necesario un incremento en el presupuesto del sector. Creo que si se hace una buena capacitación y se garantiza un personal estable, independientemente de las autoridades, ¿no? Creo que se puede conseguir. Entonces hay que poner el hombro y hacer un esfuerzo colectivo, ¿no? Es importante hacer un seguimiento a las redes de distribución de las vacunas contra la influenza y neumococo, que si bien adquiere el ministerio, muchas veces no llegan a la población, siendo primordiales en la prevención de enfermedades que, en plena helada, pueden llegar a ser mortales. Lo importante es que se pueden prevenir y combatir estas heladas que cuestan la vida de muchos niños y también ancianos. Y hay muchas iniciativas que pueden...